Brinquen. Brincamos. It's very good. It's 20,000 pesos for the suits that I saw you and this tilapia, which is around $6, $7 a month. How that is the church. El ¿cómo se llama? El Plaza del Mercado, algo así. Muchas gracias. Muchas gracias. Dígame. Amor, preguntas por Mira, ¿no? Mira. Pregunta por una hija de Mira. Chao, ¿no? Ah, bueno, muchas gracias. Gracias. Que le vaya bien. María, dele la mano a Carito. No, así son todas. Y las abuelas. Y llama a todos los nietos y por último. Por allá dice el nombre de uno. Al último dice usted. Venga, ya. Ay, sí, venga. Le apretó la nalga, le jaló el cabello. Es una chimbillita de este día y medio. Como puedes ver, bien. Amor, ¿y tú pasas esa piedra? Para. Yo no le paso, chica. Ay. Viene la abuela a hacerme esa culpa de tamarito. Amor, deja esa piedra ahí, ahorita vuelve y la vamos a pasar ese puente, ¿ok? Sí, vamos. Mediosas. We have arrived in Santa Fe de Antioquia. This is a pueblo here in Antioquia, about an hour and a half from Medellin. But we're gonna go to the main park. It's about 2 blocks away from here. Like this taxis right here, we're gonna get into one of those. We're gonna have lunch here. Today is a raining day. The weather is warm. It is warm, but it's raining, and not many people today. Por acá tenemos toda la artesanía.
Muchas gracias. This is Santa Fe de Antioquia. This is the El Centro. We're gonna have lunch in one of these places. They say the main plate here is La Bandeja Paisa. I don't know if I'm gonna have that. This is the church. It reminds me a lot from Antigua Guatemala. Thank you.
now, guys. We decided to come to this place and we're gonna have lunch. It looks like it's cheap. I'm gonna show you the menu. Check it out. I think I'm gonna have the tilapia. It's 22,000 pesos, which is around, I think, like $5, $6. Yo creo que este es un nido de pájaros. Miren todas las cosas que están acá como antiguas. Es la chica de aquí. El ¿cómo se llama? El disfruten de esta tierra tan bella. Muchísimas gracias. Que me voy si no los invitaba a que saliéramos y conocieran más. Plaza de mercado. Le gustan por el restaurante de Mira. Mira. Mira, sí. Vamos, gente pues. Muy amable, gente conocida mía, gente preciosa, la comida divina. Oye, es por... eso donde para donde ustedes los mandaron, mejor dicho, no salen con 100,000 pesos. Ah, bueno. Y allí en la plaza no salen por ahí con 30 o 40. Ah, bueno. Ah, para ahí vamos. Bueno, amores, que Dios me los bendiga. Gracias. Si someone recomiendas la plaza del mercadito, I think she said. We're gonna go look for it. We were in this restaurant, but it was pretty busy, and they say they were gonna take too long, so we left. So we're gonna go find a new place. I don't know if any of you can tell me in the comment section if this reminds you of Antigua Guatemala. To me, it looks pretty much the same, especially with the street like this, with this. Pero ahí está un cajero, ¿ya viste? Ah, ahí puedes sacar. Pero ahorita tienes hambre, vamos a comer. Sí. Deja preguntar dónde está el mercadito. Sí, ¿verdad? Disculpe, ¿dónde está el mercado? Buenas tardes. Estábamos buscando el mercadito que nos dieron para comida. Es para allá. Sí. El mercado. Mercado, plaza del mercado, algo así. La plaza del mercado, vas a tener que seguir a familia. Gracias. Vamos la... abajo en la oficina de familia. Ah, muchas gracias. Muchas gracias. No entendía nada, creo, ¿eh? Dígame. Amor, pregunta por Mira, ¿no? Mira. Que una pregunta por una hija de Mira. Chao. Ah, bueno, muchas gracias. Bien, ¿no? Gracias. Que le vaya bien. La gente acá es muy, muy amable, increíblemente. Esa señora es originaria de acá, pero vive en Nueva York y nos dio la recomendación. Así que vamos recomendada por ella. Gracias.
Disculpe, ¿dónde está el mercadito donde venden comida? Plaza del Mercadito. Ah, ¿esa es? Ah, muchas gracias. Ah, aquí está el mercado, comidas tradicionales, frutas dulces. Venimos a comer. Sí, muchas gracias. Mira. Yeah, this looks like that local spot. ¿Entramos? Hola, buenas. Disculpa. Hay un restaurante que se llama de Doña Mira. ¿Este? Ah, muchas gracias. Hola, buenas. Queríamos mesa para dos, para comer. Gracias. ¿Perdón? Si yo estaba buscando tilapia, ¿tiene? ¿Tilapia roja? Claro que sí, con caldito de pescado. Menú normal viene con el caldito de pescado. ¿Viene? Sí, caldo de pescado, arroz, ensalada, patacones, el pescadito. Ah, bueno. ¿Tiene la bandeja paisa? La bandeja paisa, sí, yo me parece. Una con tilapia y una con paisa. Sí, mira, este es el restaurante de Doña Mira. Restaurante Doña Mira. ¿Tienes el menú? No manejamos el menú. ¿Qué querías de tomar? Limonadita, avena y claro de sobremesa. ¿Limonadita de avena? Limonada, avena y claro. ¿Limonada? Limonada. ¿Y cerveza? Águila Light, Original Pilsen. A mí jugos naturales no tiene. ¿Qué juguito deseabas? ¿Mandarina? Gracias. ¿Qué? Check this out, guys. This is pescado soup, fish soup, and this is a mandarina juice. Premis having a beer, an águila, and a limonada. Try this. Gracias. I think this is like a robalo soup. Very good. Ese es el limón. Parece mandarina.
Acá tiene pescado, alta fish, soma yuca. Check this out, my friend here ordered the bandeja paisa, it's the real deal. Chicharrón, frijoles, rice, plantains, avocado, sausage, papas fritas, huevo. It's a huge plate. Enjoy. Here it comes. Muchas gracias, hermano. Sí, muchas gracias. This is what I ordered. This is the tilapia. Looks really good with patacón, ensalada y arroz. Rice, patacón, and tilapia. And a salad. Very good. Tilapia is very good. It's 20,000 pesos for the soup that I saw you. And this tilapia, which is around $6, $7 the month. Como las favelas. Sí. Algo peligroso, ¿ah? Hijo. ¿Por qué está así, güey? Hijo. Pero no sé.
En vez de ponerle gradas, ¿no? ¿Vamos por ahí? Check this out. We are on our way back to Medellin from Santa Fe de Antioquia. We found this restaurant. ¿Ese pan de qué es? Ese es almohadana, los otros vienen uno. ¿Y ese qué trae dentro? Almohadana, ese es de cuajada. ¿Cuajada? Ese es hecho con cuajada. ¿Y el otro qué tiene? Ese es pionono, ese tiene por dentro guayaba y arequipe. ¿Cuál es el más tradicional? ¿Me das tres de esos? ¿Para allá? Sí, por favor. Y esos tutti de hay de mango, de mora, hay tropical. El como verdecito de qué es? Este es de lulu, ¿no? De lulu. Me das de mango tres también. Pero se lo dejo que lleve. Sí. We're gonna give it a try to those bread. Me caliento eso. Por favor. Gracias. ¿Cuánto es? Serían 12,000.